Bueno, un paso muy importante. Yo creo que hoy es un gran día para la democracia, es un gran día para la libertad de expresión, para la libertad, para la ley, para las instituciones de la democracia. Un gran día porque se hizo justicia, ¿no? Esto que nunca tendría que haber pasado, que una ley de la democracia esté frenada 3 años por las presiones de las corporaciones económicas que no quieren cumplir la ley. Pero bueno, hoy se ha dado este paso, esto es importantísimo, el juez habla claramente de la constitucionalidad de la ley, termina con todas las medidas cautelares y por lo tanto se aplica integralmente la ley. Así que bueno, vamos a trabajar en esto como veníamos haciéndolo desde hace un tiempo. ¿Una instancia todavía tiene el Grupo Clarín una instancia de apelación? ¿Este tema puede volver a la Cámara, a la misma Cámara que dictó la cautelar? A ver, por supuesto que todos tienen derecho de presentarse a la justicia cuando lo consideren y puede haber determinadas presentaciones. Ahora, yo entiendo, nosotros entendemos que toda presentación que se haga no puede tener, no puede haber una medida suspensiva, digamos, que no hay ningún motivo para suspender. O sea, que puede haber apelaciones, puede haber presentaciones judiciales, pero que no se tendría que, bajo ningún motivo, suspender la aplicación de la ley. ¿Usted entiende que no va a hacer falta la utilización del Persaltum? ¿No va a tener que ser la Corte, en definitiva, quien tome la decisión final? A mi entender, con el fallo del juez, queda clara la constitucionalidad y por lo tanto se aplica integralmente la ley, más allá de todas las discusiones judiciales que pueda haber. Y como lo dijo la Corte cuando puso el 7 de diciembre como fecha límite, cuando decía no hay ningún riesgo para la libertad de expresión, aplíquese la ley, decía a lo sumo puede haber alguna discusión patrimonial. Pero ahora ya está claro que la constitucionalidad. Entonces digo, bueno, ¿podrá seguir presentando a alguien? ¿Habrá una presentación? ¿Habrá otra? Lo que está claro que a nuestro entender no hay motivo para la suspensión, para ninguna medida que suspenda la aplicación integral de la ley.